Hola, soy Richie Briseño. Yo hoy esta noche es noche de Dracosis. Dracosis Junior y Dracosis el mero mero. ¿Cómo andan? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Son los ganadores ustedes. Se llevaron tablazos, no tablazos, ganaron. ¿Cómo te sintiste esa noche? Yo me sentí como, me siento toda lucha, sea si gano o pierda. Para mí es un orgullo estar aquí arriba, estar representando lo que es el nombre de Dracosis, que es algo que siempre he querido, llegar muy arriba y lo más que se pueda. Esta noche, ¿qué pasó? Ganaron, te llevaron la noche de Dracosis. ¿Qué pasó? No, pues esta noche sí fue una lucha un poquito difícil. Nos enfrentamos a compañeros que han estado del bando técnico junto con nosotros. Gracias a Dios, y corrió la suerte a nuestro lado, nos llevamos este triunfo, dejando en alto el nombre de Dracosis, como es Dracosis, Dracosis Junior, los hermanos Dragón aquí presentes. Esta noche hubo arras de lonas, tablazos, manejo de cuerdas, manejo de ring. Yo creo que aprendiste muy bien en la escuela, todo lo que has aprendido en ese momento, ahora lo utilizas en el ring. Pues como se debe, hago todo lo que sé, todo lo que me han enseñado, pero como todos sabemos en este deporte, uno nunca deja de aprender cosas nuevas. Sabemos muy bien de que así como se suben, no sabemos cómo van a bajar, pero esta noche se bajaron. Ahora, hoy te entrevisté a los perdedores de esta lucha libre. ¿Apostarías a la máscara? Claro que sí, aquí estamos dispuestos a cualquier reto, siempre y cuando haga un retador, yo estaría presente. La máscara para eso es para apostarse, es algo muy sagrado, pero uno no se raja cualquier reto. ¿Tú la apostarías? Claro que sí, yo apostaría, aceptaría cualquier reto. Para eso estamos, para apostar las máscaras, apostar cualquier cosa y arriesgarnos de integridad física para el público, para que se lleven un buen show, un buen espectáculo. Se llevaron la noche, no solamente para ustedes, sino para su familia y para sus fans, principalmente para los fans. ¿Cómo se sienten? No, pues muy agradecido por todo ese apoyo de la gente que nos recibe cada vez que entramos y subimos a cuadrilátero con un gran cariño. Como bien lo dijiste, sabemos cómo subimos, no sabemos cómo vamos a bajar. Gracias a Dios, ahorita llegamos y bajamos bien. Y agradeciéndole a toda la gente por el gran apoyo que nos ha brindado lunes tras lunes aquí en la Arena Coliseo. Ok, invítalos este lunes que viene a la Coliseo Monclova, la Catedral de la Lucha Libre. Ya lo saben, gente, próximo lunes, aquí en la Arena Coliseo, otro gran cartelazo de lucha libre, como lunes tras lunes siempre lo ha hecho esta arena, que se caracteriza por tener muy buenas superestrellas y muy buenos luchadores. Bueno, yo soy Richie Briseño, estamos con la noche de Dracosis, Dracosis Junior y Dracosis del mero mero. ¡Vámonos!